Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Nuevamente, tu amigo Ángel Rojas, trayéndoles otro texto editable para Cinema 4D. Como siempre, en la descripción de este video te dejo el link de descarga para que puedas descargar el archivo. Cualquier consulta también escríbame a los comentarios o también a mi página de Facebook. Antes de empezar con nuestro video tutorial, te invito que te suscribas a nuestro canal para que de esa manera no te pierdas los próximos videos tutoriales. Ahora sí voy a empezar con el video tutorial. Bueno, una vez que hayas descargado el archivo, lo tendrás de esta manera. Ahora vas a descomprimir dando clic derecho. Luego vamos a presionar en extraer. Bueno, como aprecian, aquí ya tenemos el archivo ya descomprimido. Ahora lo que voy a hacer es abrir mi programa de Cinema 4D. Estoy utilizando la última versión de 2023. Una vez que hayas abierto el programa de Cinema 4D, vamos a ir a la opción de archivo y luego en abrir. Aquí voy a seleccionar escritorio. Ahora voy a ubicar el archivo descomprimido. Bueno, aquí tengo el archivo. Voy a abrir nuevamente. En esta parte voy a seleccionar el editable. Luego voy a presionar en abrir. Bueno, mis estimados amigas y amigos, aquí ya tenemos el texto editable. Voy a renderizar dando doble clic en este icono. Y así quedaría nuestro texto final ya terminado en formato PNG. Y ahora les voy a enseñar a modificar el texto. Para ello vamos a seleccionar los cuatro textos que se encuentran en esta parte. De esta manera. Y aquí tenemos este recuadro donde podamos cambiar el texto. Voy a borrarlo, la palabra festival. Y voy a colocar un texto. Cualquier palabra podemos colocar. O cualquier nombre artístico. Ahora como ejemplo voy a colocar fiesta. Bueno, ya se cambió el texto. Ahora voy a renderizarlo dando doble clic en este icono. Bueno, ya terminó el renderizado, se ve muy bien. Ahora para guardarlo, vamos a ir a este icono de editar configuración de render, doble clic. Aquí nos aparecerá esta ventana, aquí vamos a configurarlo, presionamos en salida, luego en este icono de salida, aquí voy a seleccionar la opción de película video. Luego aquí vamos a seleccionar HDTV 1080.25. Luego aquí tenemos esta opción de guardar. Aquí tenemos este icono de archivo. Ahora vamos a seleccionar el escritorio. Y en este recuadro vamos a colocar el nombre de nuestro texto que se va a guardar. En mi caso voy a colocar fiesta. Y por último, presionamos en guardar. Aquí tenemos la opción de formato. Aquí vamos a seleccionar PNG para guardar con fondo transparente. Y en canal alfa vamos a seleccionar esta casilla. Ahora vamos a seleccionar en la opción de anti-aliasing en esta parte y aquí lo dejamos en geometría. Ahora como pueden ver ya terminamos con la configuración de render. Voy a cerrar esta ventana y por último voy a dar doble clic
En renderizar en el visor de imágenes, en esta parte, ahora voy a esperar unos segundos hasta que termine el renderizado. Bueno, como aprecian, ya inició el renderizado, está yendo bastante rápido. Aquí hay que esperar unos segundos hasta que termine el renderizado. Bueno, ya terminó el renderizado. Ahora sí, voy a mostrarles el texto guardado en formato PNG. Para ello voy a cerrar esta ventana. También voy a salir un momento del programa de Cinema 4. Bueno, aquí tengo mi texto y sin fondo en formato PNG. Se ve muy bien y sobre todo en alta calidad. Bueno, amigos y amigas, conmigo será hasta una nueva oportunidad y gracias por tu visita y no te olvides de suscribirse y apoyarme con un like. Gracias, hasta luego.